en la avenida Yarinacocha. En la noche de ayer, personal de Serenazgo, en un patrullaje integrado con la policía, frustraron un robo en la notaría Mendoza Pozo, ubicado en la avenida Yarinacocha, acá correspondiente, y las dos personas que observamos ahí hablando con el fiscal son los dos detenidos, el de polera rojo, ustedes pueden ver, y el de polera negro, son los detenidos por la policía. Estas dos personas quedaron en custodia de los agentes del orden tras detenerlos en flagrancia. Las cámaras de seguridad dentro de la notaría también registraron que estas personas habían del Ministerio Público y forzaron la puerta de esa notaría e intentaron ingresar. Pero como repetimos, afortunadamente el personal integrado del municipio yarinense con la policía, tras el sonido de la alarma de este local, y lograron evitar el robo. En ese sentido se realizó la diligencia correspondiente. Ellos son las personas detenidas, de polera rojo, y la persona que está con la polera negra y el polo de cristal. Bueno, este es el escenario que se viene realizando acá en la avenida Yarinacocha. Observen el rostro, estas son las dos personas detenidas que son acusados de tentativa de hurto en agravio de del local de la notaría Mendoza Pozo, ubicado en la avenida Yarinacocha. Vemos que los detenidos están hablando con el representante del Ministerio Público. Ambos se encuentran enmarrocados mientras continúan las diligencias correspondientes. El personal de la policía ha llegado al lugar, que se hace presente. Repetimos, es un intento de robo. No se ha podido materializar como tal este hecho, gracias al accionar de la unidad del patrullaje integrado de Yarinacocha. Repetimos, son dos personas detenidas por un intento de robo a la notaría Mendoza Pozo, ubicada en la avenida Yarinacocha. Ahí están los dos detenidos, observen, son las dos personas que son acusadas por la policía de intentar robar este local ubicado en la avenida Yarinacocha. Este hecho sucedió en horas de la madrugada. Vamos a intentar hablar. Amigos, les acusa de intentar robar el local de la notaría. ¿Algo puede decir? ¿Es cierto esas afirmaciones? Negativo. Negativo. Entonces, el Serenazgo les intervino en esta zona, ¿es correcto? Entonces, pero no somos culpables de eso. No son ustedes culpables de eso. ¿Y por qué le detienen? Porque la puerta está abierta. Ok, bueno, vale. Bueno, ellos niegan absolutamente. Dice que le han intervenido los detenidos porque la puerta estaba abierta, en lo que hemos recogido el testimonio de uno, mientras ahora se retira. Bueno, ellos han entrado en la camioneta blanca que ustedes observan. Son los principales sospechosos de esta tentativa de hurto en agravio del local de la notaría Mendoza Pozo. Continúa la diligencia policial. Un representante del Ministerio Público también se hace presente en el sitio. Y este es el escenario que se vive esta hora de la tarde.